Bienvenidos a una nueva edición de Tu Municipio TV, edición del día martes. Para hoy vamos a estar compartiendo en imágenes lo que realizamos en el transcurso de esta semana, puntualmente la recorrida en el Anfiteatro del Bosque junto al Secretario de Planeamiento de la Nación, el señor Abel Fatala, y además la nota que hicimos junto a Gabriel Cita y la Escuela de Danzas Municipal Raíces de Hielo, quien se está preparando para la apertura de esta tercera edición de la Fiesta Nacional del Lago. Así comenzamos un programa más de Tu Municipio TV por el aire de TV3. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy. Bueno, llegamos con las cámaras de Tu Municipio TV hasta el Anfiteatro del Bosque. Recorrido de obras junto a Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas de la Nación. Recorriendo junto al intendente Javier Belloni en un día soleado, ideal y palpitando lo que va a ser la tercera Fiesta Nacional del Lago. ¿Cómo vio el recorrido de obra? Bueno, uno que ha visto la obra prácticamente desde el comienzo, desde el momento en que se concibió la idea, y ver las transformaciones que ha tenido el proyecto a medida que justamente uno iba descubriendo la riqueza de este lugar, realmente es una obra fabulosa. Yo creo que esto no solamente va a llenar de orgullo a aquellos que viven acá en Calafate, que son de Calafate, sino creo que nos tiene que llenar de orgullo a todos los argentinos de tener en este rincón de la patria un lugar tan importante, digamos, como es el anfiteatro, que es ya de por sí imponente por sí mismo, como lo que es el bosque, que realmente, bueno, aprovecha todo lo que ha sido el vivero y que se ha trabajado de tal manera en donde se pueden apreciar todas las especies que estaban en el vivero y a su vez se han generado muchísimos espacios donde no solamente quien vive en Calafate va a poder disfrutarlo, sino quien viva en Calafate creo que va a tener un lugar como para tener cierta contemplación de la naturaleza de esta parte del país. El proyecto desde un comienzo siempre fue minuciosamente pensado para que en este caso se protejan las especies, ya sea en este caso la parte del bosque, hasta inclusive desde el escenario creo que también se pensó lo que hablaban recién, de que desde arriba el escenario se puede apreciar el lago. Claro, bueno, esos fueron todos detalles que se fueron descubriendo a medida que se fue ajustando el proyecto, porque digamos, la idea primero surge, después empiezan a aparecer bocetos. Después de los bocetos empiezan a aparecer ya proyectos que tienen que ver concretamente con la implantación. Y en esto vamos a ser claros, creo que ha sido muy importante la actividad que en forma conjunta ha realizado el municipio, o sea, Javier Belloni con los equipos del Ministerio de Planificación. Pero en realidad el toque lo ha dado la Presidenta de la Nación, porque ella, teniendo en cuenta que este es un lugar en el mundo, no podía estar ausente, digamos, en cuanto a conversar con quienes estuvieron trabajando en esto, diseñándolo, para que justamente, bueno, se pueda disfrutar plenamente este espacio. Y aparte, bueno, yo creo que no solamente los argentinos estamos descubriendo esto, yo, hablando con mucha gente de Calafate, han descubierto también este lugar, porque este lugar no era algo que estaba disponible o que podía llegar a formar parte de la circulación que uno normalmente tenía acá en Calafate. Inclusive uno mismo, las veces que ha venido a Calafate, estaba todo este bosquecito estaba como oculto. Entonces me parece que se ha puesto en valor este bosque que existía con todo lo que justamente se ha hecho para, bueno, el disfrute de quienes viven en Calafate, pero vuelvo a repetir, esto es un orgullo para todos los argentinos que se puede ofrecer en un destino turístico internacional este tipo, digamos, de logística e infraestructura, ¿no? Que no solamente se va a poder apreciar durante el día, sino que también cuenta con un sistema de iluminación que va a hacer de que esto se pueda recorrer, inclusive hasta cuando baje el sol en la tercera y, por qué no, a la noche, en un predio donde es impensado que estemos a 50 metros de la avenida principal. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, la verdad que es algo fabuloso, ¿no? Yo tuve oportunidad de conocer Calafate por primera vez en el año 82. Y en el año 82 estaba la avenida principal y pobladores, podemos hablar que habría 1.500, 2.000 pobladores. Bueno, ver lo que es Calafate hoy y ver la dimensión que tomó la Fiesta del Lago, con todo lo que esto implica, creo que esto está acorde a lo que es el monumento natural del Ventisquero.
el ventisquero Perito Moreno. Y me parece que esto acompaña el crecimiento de Calafate, acompaña el crecimiento que ha tenido su población, acompaña de alguna manera lo que desde el punto de vista cultural e histórico significa para todos los argentinos este rincón de la patria. Así que bueno, realmente hoy estamos recorriéndola una vez más, viendo, digamos, los detalles de terminación, que la verdad que bueno, uno cuando a veces configura una idea, se hace muy difícil pensar que en algún momento uno va a estar trabajando en los detalles, ¿no? Pero la verdad que creo que se ha ido resolviendo desde el municipio cada uno de los pequeños desafíos que ha tenido la obra. Así que bueno, Nación lo que hizo fue acompañar esta gran idea que justamente bueno, surge a partir de la necesidad de contar con un lugar que antes, bueno, no era un potrero, pero se parecía bastante. Entonces el hecho de que tengamos hoy un anfiteatro de estas características, yo le decía a Javier que tribunas como la que tenemos acá forman parte de 5 parques Lezama de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, digamos, un lugar que va a permitir que no solamente se realicen espectáculos artísticos, sino también de todo tipo de actividades culturales, realmente fabuloso. Y esto va a tener una utilización prácticamente todo el año. Porque esto, si bien se centra en todo lo que es la experiencia que ha tenido el municipio en la organización de las fiestas del lago, me parece que esto también va a tener una gran utilidad para todo el año y para que, bueno, el destino turístico, que también se disfruta todo el año, pueda ser utilizado, digamos, a lo largo de todo el año. El valor agregado de tener uno de los escenarios más grandes, estaban diciendo, sí, recién, ¿no? Tal cual, sí, un escenario que realmente uno puede tener cualquier tipo de espectáculo. A veces los espectáculos se miden por las características que se pueden llegar a desarrollar. Por ejemplo, en este escenario tranquilamente se puede llegar a hacer una apuesta operística como Traviata, que es una de las que mayor cantidad de gente en escenario tiene al mismo tiempo, y puede llegar a tener un solo de los bailarines excelentes que tiene la Argentina, que son muchos de la Escuela del Colón, Iñaki, bueno, Guerra, bueno, muchísimos espectáculos, o sea que de alguna manera permite tener no solamente un escenario acorde al espectáculo, sino el entorno acorde a lo que se puede llegar a hacer. Y como esto a su vez va a estar conectado con todo lo que es igualdad cultural, esto va a ser transmitido a todo el país. Entonces va a haber un nivel, digamos, de federalización de las cosas que se produzcan acá, que bueno, antes esto no sucedía en Argentina, esto se puede hacer hoy, porque desde el Ministerio de Planificación hemos encarado la cantidad de kilómetros de fibra óptica para la conexión del país. Y si a esto le sumamos, digamos, que también prácticamente en forma simultánea estamos terminando el Hospital de Calafate, esto está hablando a las claras de un valor que va tomando, digamos, esta parte del país, que va a ayudar justamente al crecimiento del país. Porque muy cerquita de acá van a estar las dos represas que van a ayudar a que en el sistema interconectado haya una inyección de energía muy importante, ¿no? Como son la Néstor Kirchner y la Jorge Zepernik. Y el hospital viene a cubrir necesidades que tiene Calafate, como destino internacional, que tiene Calafate como un aeropuerto de mayor categoría, porque esto va a permitir de que el aeropuerto de Calafate hoy tenga una nueva recategorización, y va a servir también para contingencias o atenciones primarias que necesite justamente quienes estén trabajando, que van a haber casi 5.000 obreros trabajando en forma simultánea, en forma directa, en tanto en Zepernik como en Néstor Kirchner, y bueno, va a servir para atender toda esa población. Entonces, esto es pensar en futuro. O sea, y esto es pensar de una manera federal, de que en este lugar de la Argentina no solamente va a haber un lugar excepcional para poder visitar, para poder ver, único por el tema del ventisquero, sino también va a tener las posibilidades de que frente a cualquier contingencia va a tener la infraestructura que va a permitir resolver los problemas que se están presentando a cualquier visitante, digamos, del mundo, y bueno, obviamente de la Argentina, y que a su vez va a servir para quienes viven en Calafate.
Bueno, Abel, muchísimas gracias y como siempre, gracias por el apoyo que brindan constantemente al municipio. No, no, gracias a ustedes, ¿eh? Así revivíamos en imágenes la recorrida junto al intendente Héctor Javier Belloni y al secretario de Obras Públicas de la Nación, el señor Abel Fatala. Una recorrida del anfiteatro del Bosque cuando falta muy poquito para que se inaugure dicha obra. Nosotros ponemos en este momento el momento del corte en esto que es Tu Municipio TV para reencontrarnos dentro de muy poquito después de la tanda publicitaria. No te muevas porque todavía hay mucho más Tu Municipio TV.